¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a otro episodio de My Singing Monsters. Estamos de vuelta, amigos, en el mundo monstruoso, en las islas de los monstruos que cantan bien padriuris. Y tenemos por aquí 80 gemas que nos acaban de regalar, como siempre, por no hacer prácticamente nada. Y otras 29. Muchas gracias, amigos. 280 llaves. Siempre que me meto me mandan un montón de llaves, amigos. ¿Por qué lo hacen? No sé por qué lo hagan, pero muchas gracias, Son un amor de personas todos ustedes, porque ustedes son los que me mantienen en cuanto a llaves se refiere. Vamos a ir a cada una de las islas a recoger todos los beneficios, todo el dinerito, todas las llavecitas. Llavecitas no, los diamantitos. Diamantitos, quise decir. Y me di cuenta que después de mucho tiempo han agregado la función de poder mover rápido las islas, así mira. Y eso era algo que yo pedía, porque siempre cuando cambiaba de isla era terrible, Tener que ir una por una, por una, por una. Pero ya con esto, pues la cosa cambia. Mira, tenemos por acá una araña rara. Hay que sacar primero los que tenemos por acá. Vamos a darle vender. Y este de acá también vender. Y le damos a esta esperar. Se va a tardar 56 minutillos. De hecho, ahorita podemos adelantarlo si es que tenemos prisa. Aunque realmente no la tengo. Oye, ¿recogí los diamantes? Creo que sí, ¿no? Pero no estoy 100% seguro. Pero bueno, mira, este baterata, bye. Y acá tenemos otro baterata, bye. Bye, bye. Vámonos a la isla de Refugio de Fuego. Vamos a recogerlo todo. Bien, diamantito. Al piedro lo vamos a vender. Vamos a poner a estos dos. No los puedo mandar a ninguna criatura, ¿verdad? Celestial y ámbar. No. Hubiera estado padre, ¿eh? Porque Triang no es así como que digas, qué fácil para sacar a Triang. Aunque si tienes al raro y al normal, pues sí. Ahí sí, sí es fácil. Pero si no, no lo es. A ver, tenemos un palmipato por acá. A otro palmipato. Y acá tenemos a un dedo improvisador raro. ¿Este es dedo improvisador raro? Sí, chanfles. Chanfles, chanfles, hijo. Vamos a darle vender. Pues ya lo tengo, ¿para qué lo quiero? A ver, electrizar palmipato. Hay que ver también aquellos que se pueden electrizar. Lo que no me di cuenta es que en la isla de Ámbar, cuando no completas a un monstruo, y si no lo completaste pero lo activaste, lo pierdes para siempre. Y eso yo no lo sabía. Y cuando me di cuenta de que eso pasaba, me dolió mucho en el codo. Porque, o sea, yo estuve comprando bastantes de estas runas y todo para que al final resultara que las perdí por tonto. La verdad, por tonto. No hay otra explicación. Por no haberme fijado que se perdían. Tuve que estar más al pendiente, pero pues ya saben. Cuando uno es tonto y tonto será toda la vida. Y tonto soy. A ver, vendemos a Flor Espina. Vendemos a Flor Espina. Aquí tampoco nos había salido ningún cruce así perroncillo. A ver, electrizar. Celestial, ámbar. A ninguna de estas se puede. Vamos a darle esperar. Y darle esperar. Agarramos diamantitos. Nos vamos. ¡Ah! Y esa es la isla. No, espérate, esa es la isla de hueso. A ver, yo quiero ver cómo la decoraron. Porque también hubo gente que me estuvo insistiendo, ¡ey! ¿Ya viste la nueva isla? Y yo, ¡ey! No la he visto. Pero gracias por avisarme. Entonces sí que me intriga verla, ¿eh? Bueno, vamos a cerrar eso porque me estaba alertando a cada rato. ¡Piedro! ¿Piedro sirve para alguna? No sirve para nada el piedro. Vamos a darle esperar y esperar. A ver, la isla de hueso. ¿Cómo se ve la isla de hueso? ¡Ah! ¡Qué bonita! Ojalá la dejaran así para siempre. Está preciosa la isla de hueso, ¿eh? Aquí sí que tenemos cosas interesantes. Mira. Sí, señor. Un piedrito raro. Oh, con ojos en los hombros. Me encanta, ¿eh? Bueno, en las patas. Qué bonito es, ¿eh? Bien. Otro monstruo que se agrega a la colección de esta isla. Y mira, estos que están brillando son los que me hacen falta todavía. Vamos a colocarlo, por supuesto, junto con su hermano. ¿Dónde está su hermano? Está acá. Aquí, mira. Qué bonita está la isla con las decoraciones de Día de Muertos. Me encantan. Deberían de dejarme la isla así, ¿eh?
Vamos a subirlo al nivel 15. Por supuestísimo. No hay ningún otro monstruo ni nada. Qué bonita la isla. Espero que no me le cambien, ¿eh? A ver. Info. No, no se le puede cambiar. Mira qué bonita. Es que se ve súper, súper bonita la isla. Sí, mira qué chulada. Me encanta. Visualmente es muy llamativa. Y ya vi la nueva isla que tanto me estuvieron insistiendo. Pero muchísimo, ¿eh? O sea, hubo gente que de plano estuvo... Insiste. Yo, sí, gracias, campeón. A ver, vendemos esto por 112.000. Esto también por 112.000. Mandamos este... ¿Lo puedo electrizar? ¡Ah, mira! A ver, inventario. Uf, es que está muy complicado este. No, no voy a intentar nada ahorita todavía. Nada estrombótico porque no quiero arruinarlo. Me imagino que acá no se puede nada, ¿verdad? Vamos a darle esperar. Y ya cuando esté listo lo vamos a vender. Nos vamos a la cabaña estacional donde únicamente tengo a 3 monstruitos. No hay música de fondo, es un poco triste. Bueno, ya empezó a sonar apenas, pero se tardó un poco. Nos vamos a la isla Etheria. Recuerdo que antes las islas tenías que comprarlas y ahora te las dan gratis. A ver, recoge todo el dinerito. Nice. Nebulop, ¿lo podemos mandar a la caja? Ah, no lo requiero, pero este sí no lo he metido. Epa, perfecto, ese sí lo pudimos mandar. Este lo vendemos. Déjenme ver acá. Inventario, ¿qué me hace falta? Ok, ya tenemos a Santa Honk. Me falta Rebro, Fuez Globo, Susura, Araculele, Vudú y Mondusa. Ya no me faltan muchos para despertar la caja tambaleante. Isla Mítica, vamos a ver qué show. Esta es la primera vez que entro a la Isla Mítica. Bienvenidos a la Isla Mítica. Esta isla onírica es el destino final para los míticos que crías en las islas naturales y de fuego. Así como el hogar del Gatalizador y los exóticos sueño míticos, visite el menú de ayuda para aprender a poblar esta isla. ¿Y cómo se limpia esto? ¿Con dinero? Ah, pues sí. Tengo 26 milloncitos, que no es mucho, pero bueno, vamos a intentar subir de nivel también de una vez el castillo. Creo que no hace mucha falta limpiar. Siempre me gusta limpiar porque hay veces que te tardan un montón de días en quitarte las cosas. Y me gusta que la isla esté de cierta manera limpia. Hay gente que le gusta dejar todas las basuras puestas, pero a mí no. A mí me gusta limpiar. Quitar todas estas cositas. Parecen como esas cosas de los hoteles que cuando le hablas al que te atiende en el mostrador. ¡Ding, ding! Campanita, ¿no? A ver. A este. Y bueno, voy a dejar ahorita por lo menos esas. Vamos a ver. En mercado. ¿Qué podemos comprar? A ver, a la venta. Monstruos. Puedes teletransportar aquí gratuitamente los monstruos míticos una vez que alcancen el nivel 15. También están disponibles en el mercado de la Isla Mítica por un mayor precio de los diamantes. El Gatalizador. Qué loco está ese. ¿El Bostestruz es un mítico? No lo sabía. Esporrión, este nunca lo había visto. El Baleanic, tampoco lo había visto. Y el Distanshi. No sé dónde se consiguen esos, pero lo vamos a descubrir probablemente. Qué bonito los monstruitos, ¿eh? Ahora que si quieres conseguirlos todos, madre santa. A ver, Santuario Mágico. Vamos a ver, tenemos 15 de 17. Quiere decir que ya agregaron 2 monstruos nuevos, porque aquí yo tenía todos. Y ahora ya no. A ver, monstruos. A ver, vamos a ver cuál nos hace falta, ¿eh? Igualmente algún raro, ¿verdad? Sí, nos hacen falta raros. Sí. Y nos vamos a la colección aquí. Sí, mira, Rebro, bueno, Teremente, raro. Y me falta Moscaflauta, raro también. ¡Wow! Dijo el perro. Eso es interesante, ¿eh? Recogemos todos los ingresos aquí. No hay mina. Pasamos al siguiente, a la Isla Celestial. Recogemos todos los ingresos de la Isla Celestial. Es increíble que también todos los monstruitos de la Isla Celestial están en su tamaño más grande. Y se ven bien pequeños, ¿eh? Yo los veo pequeñísimos y están agrandados. Mira, desagrandar. Mira, si lo desagrandamos. Mira qué cosita. Es que está súper pequeño.
Ni pareciera que están grandes. Bueno, ahora vamos a pasar a la isla de planta espejada. Acá creo que no había dejado ninguno, pero tenemos dinerito por recolectar. Tenemos unas arañas. Es que hay que ver, amigos. A ver, recogemos la comida. Ay, sí, esto es algo que llevaba pidiendo muchísimo, poder rehornear toda la comida con un solo clic. Madre mía, me arreglaron la vida, ¿eh? Me arreglaron la vida. A ver, cuernarco, no los voy a vender. A ver, pero espérate. Ah, sí, de aquí sí los vamos a vender. Sí. Y olvídame. De acá, de la incubadora es donde los voy a sacar. No los voy a sacar porque probablemente esos dos los pueda mover algún monstruito. Así que me gustaría intentarlo. Isla de aire despejada. A ver, recogemos todo el dinerito, recogemos los pasteles y recogemos la gema también. Por supuesto, tenemos por acá una araña rara, le damos a esperar. Porque la araña rara aquí no la tengo. Nos vamos a la isla de agua despejada. Venta estacional, espantosa pareja, calveleto raro más calveleto épico. Mira, me acaban de dar otra llave. Alguien justamente en este momento acaba de ingresar mi código. Qué crack. Quien sea que lo haya hecho. Y qué casualidad, ¿eh? Bueno, pasamos a la última isla despejada. Recogemos las gemas. Tenemos 332 gemas en este momento. Recogemos toda la comidita. Tenemos 11 millones de dinero, 332 gemas y 14 millones de comida que podemos utilizar felizmente en cualquier cosita. Pero habría que ver primero qué islas en este momento tienen ofertas. Y aparte otra cosa, amigos, con todas las gemas que tengo, me encantaría poder subir de nivel castillos. Castillos, mira, por ejemplo, este ya está a un nivel bastante chulo. Vamos a la isla de tierra. Este también ya está en un nivel bastante chulo. Vamos a la isla del refugio de fuego. A ver, aquí todavía sigue estando en un nivel, pues bien, pero podemos subirlo todavía más. ¿Por 150? Bueno, dale. 23 horas. Luego nos vamos al oasis de fuego. Y vamos a ver cuánto me cobran aquí. 175. Mejóralo, papi. No sé para qué. Me he quedado con 7 gemas. Pero bueno, seguramente se van a ver muy bonitos estos castillos. Quiere decir que la isla de la luz va a estar costosísima. Si las otras dos me costaron caras. Ah, no, esta está a 150 también. Madre mía, 175 gemas por subir de nivel un castillo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Por donde lo veas, mira, 160. Bueno, puedo girar la ruleta. A ver qué nos sale. Que nos salga una caja con. No, hombre. 4.900 de comida. Mejor no me des nada. Déjenme darle otra ruleta para ver si sale algo bueno. A ver. Tendremos suerte, amigos. Ojalá me den más runas. No. Estaba buenísimo el de 3. Ah, oh, qué chafa. Y repetimos. Por 2 diamantes. No, siento que no vale la pena, amigos. Podría tocarnos una recompensa muy cutrecilla. Bueno, vamos a volver a la isla de planta. Tenemos 61 de 66. Hay que ver si hay alguna oferta. De hecho, el calveleto raro aquí no lo tengo, ¿eh? Ojo. Tengo a calveleto. Déjenme ver la colección. Mira, me falta calveleto raro. Ay, ah, también este de acá. Este también, ¿eh? El Jijup raro. Uy, cuesta 500. Oh, agrega este monstruo a tu colección comprándolo en el mercado o criándolo en la estructura de cría. Disponible por 4 días, 15 horas, 11 minutos. Oye, ese es mítico. Y no puedo creer que todavía, o sea, todavía tampoco, o más bien tampoco en este momento, hasta el momento. No he conseguido a ese, ¿eh? Calveleto raro ya lo tengo, pero calveleto épico no. Madre mía, estoy en muchas dudas. A ver, vamos a ver el mercado. Mira, justamente calveleto. ¡Ay, calveleto raro cero! ¿Por qué? Calveleto épico 0, Jijup raro y Cuernarco. ¿What? Ok, me acaban de dejar con el ojo. El ojo, pero ojo. A ver, entonces amigos, voy a intentar sacar. Es que el Cuernarco épico ya lo intenté sacar muchas veces y por más que lo intento, no he tenido suerte. Voy a intentar sacar, pero a
Al calveleto raro. Aunque también dudo mucho tener suerte, ¿eh? Yo la verdad es que soy una persona muy sin suerte. Calveleto raro y épico. Bueno, vamos a ver. Voy a sacar, o sea, voy a poner los dos cruces y a ver qué nos sale. En la isla de Planta es Cuernarco y T-Rox. Vamos a ver todas las que nos ayudaron por aquí. El Trix Gamer, Jessiel, Plaster, Fachero Facherito, A11Q, Hugi, Pablo de la Rosa y Factorum, creo que decía allí, seguro, pero creo que una vaina así. Almejana vender. Y acá de este lado, mira, almejana rara. Ese está más chido. Vale, ese creo que sí lo puedo mandar para acá. ¡No! La caja rara no lo ocupa. No te la creo. Y aún así es increíble que ya tengamos tantos raros ahí metidos. Bueno, vamos a intentarlo, amigos. Tengo que electrizar esta basura en algún momento. A ver, inventario es el mismo, ¿verdad? Es que no sé si empezar ya a electrizar chamacos para esta cosa. Porque igualmente y ni lo completo, ¿eh? No me voy a arriesgar. Escoria. Es que si no lo hacemos, si no lo cumplimos, créanme que no va a valer mucho la pena. Adiós. Da un poquito de pena venderlo, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar entonces el cruce con raros. Tenemos que utilizar a Cuernarco raro y utilizar a T-Rox raro. 16 son cada uno de ellos. Si llegara a salir el huevo, pues el cruce tardaría 23 horas, 48 minutos, 45 segundos. Vamos a intentarlo. A ver si tenemos suerte. No tuvimos suerte. Lo volvemos a intentar de este otro lado. A ver. Ok, hay que esperar a... Perdón, amigos, perdón. Hay que ver que sí sea ese. El Cuernarco que queremos. Cuernarco, ¿eh? Aunque creo que sí porque... yo estoy diciendo otra cosa. Calveleto, no Cuernarco. Calveleto, el Calveleto. De hecho, lo que les quiero decir... Joder, estoy muy tonto para hablar el día de hoy. El Calveleto raro dura este tiempo que justamente me está marcando aquí. Y el Calveleto normal son 13 horas con 30 minutos. Lo que quiere decir que aquí 100% seguro es el Calveleto raro. Lo cual está genial. Ahora, me faltaría conseguir Calveleto épico. Y obviamente el Jijube ese raro. Y al otro chamacón. Vamos a pasar a la isla de Planta despejada. Y acá, déjenme ver. De una vez vamos a darle esperar. Y este también esperar. Y vamos a agarrar el dinero. Nos ayudó por aquí Giuseppe Sánchez, New Player, Juni Malao, Brun, quién sabe qué. Un nuevo jugador. Pop, Auk, Marco y mi segurito, creo que decía. Ok. Aquí sí que necesitamos también monstruos, ¿eh? Calveleto raro, según yo lo tenía aquí. Mira. Vale. Ok, mira, me falta dedo improvisador épico. Mamuto épico. Horrar raro. Horrar épico. El Jijub. Voy a intentar, yo creo que sacar al Jijub, ¿eh? Es que mira, aquí sí que me hacen falta monstruos, pero bastantes, ¿eh? Básicamente todos los épicos me hacen falta y algunos raros. Es que esto es tristísimo. Mira, Calveleto normal lo tengo, el Calveleto raro, el épico ese sí no lo tengo. Me siento bastante noob. Me siento sucio. A ver, voy a intentar... Yo creo que me voy a esperar. Es que el tiempo, aunque me están dando bastante... Voy a intentar sacar al T-Rox raro. T-Rox raro. Para sacar a T-Rox raro en esta isla se ocupa Boss y se ocupa Tiesto Panza. A ver. Espérate. Pierche, no. Pierche, perdón. Había dicho otro monstruo que no. Pierche y Boss. Pero son nivel 10. Espérate, no podemos hacer esto. Si no están de nivel 15 o 16, no podemos hacer esto. Gord. Sube al nivel 16, papi. Ahí está. ¿Y dónde está el otro, chaval? ¿El Pierche? Aquí estás, Pierche. Pierchecito. Al nivel 16 también, tu chiquitín. Aunque no me dan mucho dinero, me da igual. Ahora sí. Hacemos el cruce. Nos tardaría, si nos sale, 7 horas, 52 minutos, 30 segundos. Vamos a ver. Se ocupa entonces Pierche. Nivel 16.
Se ocupa voz, nivel 16. Y nuevamente, 7 horas, 52 minutos. No salió. Tristísimo. Volvemos a intentarlo de este lado. 7 horas, 52 minutos. No salió. Tristísimo. Bueno, pasamos a la isla de frío. Y vamos a ver aquí si podemos conseguir algo guapo. A ver si hay alguna oferta. Mira, por aquí tenemos a Lula. ¿Qué monstruo es este? A ver. Voz raro. ¿Lo puedo enviar? Es que este ya lo tengo. ¿Lo puedo enviar? Ya no se requiere, no me jodas. ¿Y lo puedo enviar a alguna otra isla? Encajar. No. Entonces lo vendemos. Vender. Lo siento mucho, chiquitín, pero es que ya te tenemos. ¡Ah, mira! Bien. Tenemos pelgranito épico. Ufas. Ese no lo teníamos, Pelgranito épico. Tenemos 2 épicos y nos faltan un montón. Hombre, pero yo encantado de la vida, A ver, pelgranito épico lo vamos a poner acá junto con sus hermanitos. Ahí está. Y por supuesto, lo subimos de nivel. Vamos, 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 vamos. Al nivel 15. Claro que sí, para eso tenemos tanta comida. Para poderla utilizar y subir de nivel nuestros monstruos. Ok, nos vamos al mercado. Vamos a ver a la venta qué monstruos tenemos. Mira, Tiesto, panza épica. Esta es nuestra oportunidad de sacar esos monstruos que no habíamos podido sacar anteriormente. Y que sí, nos hacen falta. Para Tiesto, panza épica en la isla de frío se ocupa... A ver, primero voy a agarrar las antorchas. Pa, 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 pa. A ver si las prendes, Va muy lento. Madre mía, qué lento va para prender las antorchas, Ahí está. Bien, este lo mandamos. Y pelgrano raro. Pelgrano raro ya lo tengo. Bueno, de todas maneras para sacarlo necesito apretarle ahí, así que GG. Ok. Marcón, vamos a utilizar a Marcón. Es nivel 13, no, espérate. Súbelo de nivel. Súbelo de nivel. Al nivel 15. Marcón. Y... Pulpa Árbol, ¿dónde estás? Pulpa Árbol, nivel 16. Si nos llega a salir, tardaría 6 horas 45 minutos. Sí, señor. Tiesto panza épico. Bien. Bien hecho, compañero. Bueno, ya está el Tiesto panza épico. Ahora nos vamos a pasar al dedo improvisador Epication. Que no creo que lo consiga, Ya sería mucha fumada. Aquí también es Marcón, pero con teclista. Teclista, Marcón con teclista. ¿Qué nivel es teclista? 16. Ok. 2 horas, 15 minutos. No, ya no salió. Va a salir un teclista normal. Ok, nos vamos a la isla despejada de Frio. De Frio. A estos dos les damos esperar. Vale, vamos a prender todas las antorchitas que tenemos por aquí listas. Y vamos a ver. Vamos a ver, monstruos. También me hace falta aquí a esta chiquitina. Habíamos dicho que era Marcón junto con... ¿Junto con quién era? Se me fue el avión completamente, con Pulpa Árbol, ya me acuerdo. Con Pulpa Árbol. 6 horas 45 minutos, no salió. Lo volvemos a intentar, 6 horas con 45, no salió. Y eso que estoy intentando cruzar un épico y en la otra isla sí nos había salido, qué suerte. Qué suerte, porque... O sea, ahí cuando vas a sacar los épicos se supone que hay una mayor probabilidad si utilizas... Hay un monstruo en la guardería. Este ya lo tengo. ¿Lo puedo encajar? Sí pude encajarlo. Excelente. Baterata. Aquí ya no puedo encajar nada. Vender. Le damos esperar y le damos esperar. Ok, y ahora prendemos todas las antorchas de acá. No sé ni siquiera si habían monstruos en oferta en esta isla y ya le di. Sí, mira, aquí me hace falta baterata raro. Vamos a sacar primero los raros, amigos. Me falta pierche raro, curiosamente.
No, no es cierto, ¿cuál? No, 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 ahí está, uno. Espérate. Baterata raro. Vámonos por el baterata. Baterata raro. A ver, baterata raro se hace con la combinación de un pierche y un mamuto. Un pierche y un mamuto. ¿El pierche qué nivel es? A ver, nivel 14. Bueno, vamos a ver si funciona. Y mamuto. Nivel 14 también, no te lo creo. 22 minutos. Tendría que durar 50 minutos 37 segundos para que nos salga, así que no salió. Déjenme subirlos de nivel. Un poquitín. Ahí está. El pierche y el mamuto. Listo. Nos vamos acá y le damos reintentar. Tampoco nos salió. Lo bueno es que estos realmente los puedes acelerar y pues tienes más probabilidades. Justo así, amigos. Le damos esperar. Ah, pero ya hay monstruos en la guardería. Ay, los acababa de poner. No te la creo. Eso es a lo que yo le llamo tener muy mala suerte. Déjenme ver en la isla despejada. Evento estacional, ritmo del más allá. Claverara. Clavavera. A ver, no, yo creo que, amigos, voy a dejar ahorita eso pendiente. Es que sí me interesa primero ir a conseguir a esta chiquilla. Porque como son monstruos temporales. No había agarrado la gema de aquí, tú, soy tontísimo. Vamos a utilizar todas las antorchas. Es que mira qué preciosa está la isla. Ojalá de verdad la dejaran así. Está preciosísima. O que la pudieras comprar. Y mira, tenemos acá un huequecillo raro. Ese no lo tenemos. Este sí, el huequecillo normal. A ver, para la clavavera, clavevara, clavubira. Qué bonita. ¿Cómo se hace esa muchacha? Déjenme ver, clavavera. Candalabra, no, esa no es. Clavavera, clavavera. ¿Dónde está? Ya te encontré, bebecita Bebelín. A ver, para poder sacarla en la isla de huesos se ocupa. Ok. No me acuerdo de sus nombres, Susura creo que es. Ah, no, Marchita. Marchita y se ocupa a Estrácula. Marchita y Estrácula. Vamos a subirlos al nivel 16 a ambos. Están pegajosas las canciones. Estrácula, si nos llegase a salir, tardaría 16 horas 38 minutos 15 segundos. No salió. Lo volvemos a intentar una vez más. Tendremos suerte y... ¡Qué mala suerte, amigos! Y lo malo, ¿saben qué es? Que están los huequecillos ahí. Y hasta que no salgan de las enfermerías, no voy a poder utilizar ese cruce de nuevo. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suertation! Ok, en la isla de... Hadas... Vamos a comprobar a ver si es que hay alguna oferta, chirris. Yo creo que en casi todas las islas deberían de haber. Sí, mira, también aquí está para sacar a Baterata Raro. Para sacar a Baterata Raro también aquí es Pierche y Mamuto. Vamos a intentarlo, amigos, a ver si tenemos suerte. Pierche y Mamuto. A ver, es nivel 14, lo voy a subir a 15. Y Mamuto es nivel... 10. Lo subimos a nivel 15. Ahí está. Lo intentamos. A ver si nos sale. Serían 50 minutos, Pierche. Aquí está. Pierche y Mamuto. 50 minutos, 37 segundos. Eso es Toño, papá. Listo. Tenemos ya a Baterata Raro en esta isla también. ¿Qué otro monstruito nos hace falta? Mamuto épico, no, a ver. Tenemos que sacar primero a los raros antes de irnos con los más fumarolos.
Es que si no tienes los raros, no tiene mucho sentido, porque si no tienes los raros, para después sacar alguno y tener más oportunidades utilizando los raros, pues ya te digo yo. Ay, a ver. No me están dando opciones, pero sí que me dicen más o menos con cuáles puedo hacer los cruces. Si por ejemplo utilizo a este que es Cantorela junto con Puentesa, hay una probabilidad de que nos salga y tardaría 4 horas 30 minutos. No te lo creo, también salió. Bien, aquí ya tenemos dos monstruos nuevos que no tenía. Perfectísimo. Madre mía. Y el videito pues ya prácticamente se nos ha ido muy, muy largo, amigos. Yo creo que nada más vamos a intentar ver si sacamos alguno de estos. Y si no, nos vamos. A ver, estamos en la isla de... En la isla psíquica. Para la isla psíquica y poder sacar a Tiestopanza épica, que no la tengo. Tenemos que utilizar a Viscojo y también a Pescanzuelo. Pescanzuelo, si nos llega a salir, tardaría 6 horas 45 minutos. No salió, ahí salió un Pescanzuelo. Nuevamente lo intentamos. 6 horas 45 minutos. Bien. Tenemos a Tiestopanza épica por allí. Sí, señor, qué bonito cuando te van dando monstruos que sí necesitas. Acá me hace falta, mira, también Tiesto Panza. En la isla de Luz es con esa esponja rara que no me acuerdo de su nombre. Es que los monstruos más recientes de hace un año para acá, no me acuerdo de sus nombres, ¿eh? Vamos a mandar a este para acá y a este otro para acá. A ver, aquí se ocupa a Hinchador, se llama. Y también a Lavión. A estos dos. Tardaría el cruce 6 horas 45 minutos. ¡Épale! A la primera, ¿eh? A la primera. Vamos a ver qué otro monstrillo nos hace falta en la isla de luz. De hadas. Nos hace falta Mamuto épico, Pelgrano raro. Mira, el Pelgrano raro me interesa un millón. Vamos a ver para el Pelgranito raro. Se hace en la isla de hadas. Con Tiesto Panza y con Mamuto. Tiesto Panza y Mamuto. ¿Qué nivel es Mamuto? Tiesto Panza. ¿Dónde está Tiesto Panza? Aquí está. No lo veía tú. Nivel 15. Ah, me pasé un poquitín. Ok, lo intentamos. Tiesto Panza. Normal y Mamuto. Si nos llegase a salir serían 7 horas 52 minutos 30 segundos. No salió, amigos. Bueno, pues creo que es momento de dejar ya por aquí el videíto. Ya vimos la nueva isla mítica. Chulísima isla mítica. No hay música, no hay sonido de fondo porque pues no hay nada todavía. Pero vamos a ver si más adelante conseguimos sacar algo de aquí, amigos. Y pues seguir sacando más dinerito, que también es importante. Así que ya saben, no olviden dejar un me gusta, chicos, en el video. Con eso ayudan un montón. Yo soy Diego y nos veremos hasta la próxima.